tus juegos digitales más baratos en eneva.com. Ahora puedes pagar también sin tarjeta en Latinoamérica. Entra al link de la descripción. Hey, muy bien, aquí estoy comentando. Yo os traigo un nuevo vídeo. Bienvenidos a un vídeo un poquito diferente. Un minijuego en Black Ops 4. Hacía tiempo que no estaría ningún minijuego, ya muchísimos meses. Y en esta ocasión voy a estar en el vídeo con Synapsis. Como estáis viendo, va a ser uno contra uno en carrera de RCXD. Recuerdo antiguamente en Black Ops 2, hace muchos años ya, que hicimos una carrera en este mapa y también en Hayak. Entonces se nos ocurrió, ya que el mapa está muy chulo para hacer este tipo de carreras, jugar uno contra uno con RCXD. Así que bueno, estoy enseñándoos un poquito el circuito por encima, está bastante chulo, lo estuvimos pensando, y con el tiempo que da el RCXD se pueden hacer carreras muy chulas. Así que si vemos que os mola, grabaremos más. Evidentemente tenéis más carreras también en este mapa en el canal de Synapsis, os dejaré el vídeo en la descripción, ¿vale? Pues si queréis echar un vistazo en la sección de vídeos y recomendaciones. Y nada, chavales, pues decir que luego tendréis vídeo con la Gali, no os pongáis nerviosos, ¿vale? Ya sé que ha salido la Galil, no os preocupéis, luego tendréis un vídeo, me tengo que grabar algo con ella porque parece ser que está increíble, así que por eso no os preocupéis, porque luego me echaré unas cuantas partidas, traeré un poquito mis primeras impresiones con ella, y como siempre, cuando saque accesorios sacaremos vídeos de la mejor clase y todo eso. No tiene modo operador ni nada de eso, pero bueno, en Xbox y en PC todavía no está disponible, ya sabéis que es en plan plataformas separadas, pero bueno, yo os lo dejo por ahí especificado. Y nada, pues lo dicho, estuvimos pensando también, por ejemplo, aparte de hacer carreras de coches, poder hacer carreras con el dron de Outrider, porque también se puede, así que aceptamos un montón de sugerencias, tanto circuitos, como minijuegos, como tipos de carreras con qué vehículos, en los comentarios. Por ejemplo, también podemos hacer una carrera con la Mantis, por poner un ejemplo, ¿no? Así que bueno, aquí tenéis de fondo una prueba que hicimos, ¿vale? Para que veáis el circuito antes de las carreras reales. La verdad es que está bastante guapo y el coche parece fácil de manejar, pero a veces se traba con cualquier cosa. Es bastante tonto el asunto, pero bueno. Y bueno, espero que os mole el vídeo, porque he querido editarlo un poquito, ya que es un vídeo así especial, no es ninguna partida, sino que es un minijuego. He querido ponerle alguna corrección de color, efecto de sonido, música, así que espero que os mole cómo ha quedado. Por cierto, si está un poco mal ajustado el audio, ahora mismo estoy un poco sordo, tengo que ir al médico, ¿vale? Porque tengo unos taponcitos guapos en los oídos y no oigo del todo bien, así que si está desnivelado el audio por lo que sea y se oye demasiado alto, lo siento mucho, pero estoy casi casi sordo, así que veremos luego qué tal a la hora de grabar las partidas. Nada, gente, espero que os mueven las carreras. Bueno, bueno, compañerito, con las balizas, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues unas carreritas, ¿no? Unas buenas carreritas ahí. Como los viejos tiempos. Yo no sé el tiempo que llevamos sin grabar algo de minijuegos en el bueno, Call of Duty, ¿eh? Y aparte, que yo me acuerdo que esto lo grabamos hace tiempo en el Black Ops 2. En Hayak seguro. Aquí creo que también grabamos uno, pero hace muchísimo. En Black Ops 2, pero vamos, cuando no teníamos ni barba, se rompe. ¿Sabes? Bueno, tú todavía no tienes. Tampoco tengo. tengo perilla. Una carrera, que ya lo habremos enseñado al principio del vídeo, todo el circuito y eso. Al mejor de 5. ¿Vale? ¿Quién empieza de que la hoy todo eso? ¿Cómo estamos? ¿Por qué te quedas callado, tío? No sé, te has quedado tú callado, en plan mejor de 5, ¿vale? No sé, para que tú comentase algo y esas cosas. Como estabas tú explicando, digo, bueno, que explique. No sé, digo, así nos vamos turnando para explicar, pero venga, ya está. El circuito habréis visto, el mejor de 5. Una vez sale uno aquí y luego cambiamos la posición. No estoy de acuerdo. Sería guapo que tuviese skill o RCXD. Pero bueno, que si os mola mucho el vídeo, le dais ahí buenos likes, pues grabaremos más cositas, ¿no? Sí, porque además también lo hemos pensado antes, el dron de Outrider puede ir por todo el mapa volando, así que se puede hacer algún circuito aéreo en algún mapa así vistosillo. Estaría muy top. Bueno, ¿le damos caña ya o qué? Sí, cuento yo, venga. ¿Preparado? Dale. 3, sí, dale. 2, 1, din, 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 din. ¡Ole, ole! ¡El tubillo! Bueno, he pillado bien las curvillas. Hay que hacer aquí un giro bastante... ¡Oh, madre mía! ¡Cae de andamiento! ¡Hola! Me han potrado. ¡Vaya! Ajá, soy del Ikea. Me gustan los armarios empotrados. ¡No! ¡Sorry! ¡No! Ha sido demasiado rápido. Me empotrié. ¡Hola, Litro! ¡No! ¡Oh, me he chocado ahí también! ¡Oh, F en el chat! No. ¡Victoria! Toma. A tomar por culo. Lo ahí, pimba. A la volver a farmear el coche. Bueno, es una kill. Tarda en explotar, poco se habla. Poco se habla. Pues la primera para ti. Ahora me toca a mí a la derecha. Vale. Uy. No me mates. Es complicado, Puto. No sé si tengo baliza, pero me ha dejado ponerla. Perdón. Dislike. Digo, yo ese personaje no me suena. Es que en las eras, pero con un gorro muy raro. Claro, con una skin ahí todo... ¿Tú no tienes la skin de la Jack sin pelo? O sea, con pelo, perdón. Hay una que tiene pelo. No. ¡Hola! ¡Madre mía, qué trica! No, pues estás ahí quieto. Si estás quieto te doy, si no, no. ¡Hala! Ahora yo aquí.
Venga, ahora cuento yo. No. Es que... vale, venga. Es que va a ser buena remontada esto, ¿eh? Ya ¿seguro? Verás, Dosoki, venga. ¿Calito? Sí. Venga, 3, 2, 1... ¡Willy Rex! ¡Uy, la hemos sacado los dos a la vez, eh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira para atrás! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, esa curvita, uy, esa curvita! Es que esta curva me raya mucho, uy, que sube, es que no la ves. Estoy pillando el rebufo. ¡Uy! Me gira en el aire sin querer. ¡No, no, no! Aquí ya no me choco otra vez. ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Qué calidad, qué calidad, qué calidad, qué calidad! Remonta, remonta un poco. ¡Oh! No. ¡Hola! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho ahí? ¡No! ¿Qué has hecho? ¡No, tío! Te has comido todo el muro, ¿eh? Pero enterísimo. ¡Pero exagerado, tú! ¡Ay, no le he tirado! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto, tú? ¿Qué hago la primera parte del circuito super perfect? Yo te estaba pillando el rebufo ahí. Riperino. ¡Toma! ¡Hala, toma! RCXD destrozado. Tío, o sea, qué desastre. Iba súper bien de primera. ¡Puto! Y las dos veces me chocaba ahí en... Super mal. Voy a tirarte los dos balísticos a la vez. Toma. ¿Cuál me ha matado? ¿El de la izquierda o el de la no derecha? No lo sé, pero te he dejado sin piernas. Nunca lo sabremos. Te he dejado sin piernas, no sé por qué exactamente, pero te he dejado sin piernas. Pobre tico yo. Venga, te toca a la derecha a ti. Vale, vale. 2-0 de momento, Madre mía, puede ser un perfect, puede ser la mayor ojo. De la historia. Venga, cuando quieras. 3, 2, 1, ya. Bueno. ¡Oh! Te he dado con el culito, con el culito. Me ha hecho un trompillo. Cuidado. ¡Otra vez, tío! ¡Ya van dos veces! ¡Otra vez! Es que ir detrás te trompea solo. ¡Oh, shit! ¡Oh, no! Yo me he contigo yo, así que... A ver, estoy igualada a esta, ¿eh? ¡Ay, menos mal, por favor, que me da algo! ¡Ay! No. Uy, yo también me he frenado ahí, tío. Me he quedado pilladillo. Pero justísimo, justísimo. Casi, casi, Uy, me ha hecho daño, tío. No, Hitmarker, lol. Hitmarker hasta con el RSX. Es tu baliza. Mata. Pum. Lo he visto ahí, justibiris, Digo yo, madre mía, que la lío otra vez, que me pongo nerviosa. Nervosio. Nada, nervosio. El gran nervosio. El gran desafío de la derecha. Vente para acá. No, tú ahí. ¿Qué haces? Romper la baliza, porque puedo. Pasando por boxes. Aquí. 2-1. Venga, ¿ready? Sí. Venga, 3, 2, 1, ya. Uy. Ir detrás en verdad no mola, tío, porque te chocas con el otro, ¿sabes? Si lo atravesases. Ya, ¿qué me vas a contar? Si te empotras ahí 4 veces. Uy. Ese salto es puto, ¿eh? Salto es la magia. ¡Oh! ¡Por dentro! ¡Por dentro! No. Es que este circuito en un momento se decide todo, ¿eh? Hacer la curva por dentro también de... Como mejor te venga, ¿no? ¡Oh! Ay, ¿qué te ha pasado? Te la has jugado, ¿no? Te la has jugado ahí. ¡Sí! ¡Sin piernas! No. Es que en vez de hacer la curva por fuera, la he hecho por dentro, digo, a ver si... Ah, que has intentado hacer esa, pero te pegas más la hostia, yo creo, por aquí. Porque tienes... No, el coche con cualquier pico de esto se te queda pillado, tío. Iba bien. Aquí, por ejemplo, esto siempre nos frenamos, aquí en este sitio de aquí. Aquí en este bordillo siempre te frenas. Trambólica, claro, en vez de hacer por ahí por fuera, me quiero meter por aquí por dentro. Ha salido volando la gente para allá. Claro, y la ha costado un poquillo. Pero bueno... Pues 3-1 para ti. Ha estado bien. Qué pena que no podemos utilizar la bicicleta, ¿no? GG Wall Flyer, ¿cómo que no? Oh, vaya. Uy, lo virgen. Oh, vaya. El crosshair super top. Bueno, pues eso, esperamos que se haya molado. Y lo de siempre, si vemos que realmente tiene apoyo y tal. Porque sabéis que al fin y al cabo es complicado ponernos de acuerdo. Porque si no, entre que todos los días también está haciendo directo, yo que subo 3 vídeos y tal. Pues además que hemos tenido últimamente bastantes viajes, es complicado ponerse de acuerdo. Pero si dejáis unos pedazos de likes ricolinos, haremos esto, pues sobre todo, yo creo que sé, a lo mejor con la Outrider, con el dron, que hemos dicho antes que puede estar bien, en otro mapa, a lo mejor un mapa de DLC, que ya que están, ya que no lo jugamos casi nunca, por lo menos utilizarlos en algo, ¿no? Yo creo que no los tengo ni descargados, ¿sabes? Creo que no los tengo ni... Este porque es gratis. No, pero encima ahora que sale también el CTR, el Crash Racing, también se pueden venir ahí cositas interesantes, sí, o sea que ya sabéis. Tenemos que practicar, que estábamos un poco... Yo es que llevaba 20 años sin jugar, y el otro día estuvimos probando los derrapes y madre mía, tío, no hacíamos ni uno, ¿eh? Eso va horrible, hay que acostumbrarse. Pero bueno, chavales, lo dicho. Ya está.
Que eso, que iba a Bully Rex, yo sí. Despide. Despide tú. No, venga. Pues nada, si os ha molado el vídeo, pues dejad un pedazo de me gusta, gente. Favoritos y que sepan la gente. Adiós. ¡Ah!